Using a pressure washer can be dangerous if proper safety precautions are not taken. Here are a few examples of dumb ways someone could get hurt while using a pressure washer. 1. Dab pointing the nozzle at someone. The high pressure water stream can cause serious injury or even death if it hits someone in the face or chest. 2. Not wearing proper eye and ear protection. The high pressure water stream can cause damage to the eyes and ears if proper protection is not worn. 3. Not properly securing the hose. If the hose is not properly secured, it can whip around and cause injury to the person using the pressure washer or to others nearby. 4. Using a pressure washer on an unstable surface. If the person using the pressure washer is standing on an unstable surface, they could slip or fall, causing injury. 5. Not properly maintaining the pressure washer. If the pressure washer is not properly maintained, it could malfunction and cause injury. 6. Using pressure washer on electrical equipment or near electrical sources without making sure everything is properly grounded and isolated. 7. Using the pressure washer for cleaning chemicals or flammable liquids, which can cause an explosion or fire hazard. 8. Refueling the gas-powered engine while the engine is still running, which can cause a flash fire. 9. Accidentally touching the muffler during operation or while the engine is still hot can cause a server's burn. 10. Making a repair to the pump plumbing using low-pressure pipe fittings. 11. Wearing open-toe shoes or flip-flops can leave the operator prone to slip and fall. High pressure should never come in contact with any body part or exposed skin. Non-slip work boots are recommended. It's important to always read the instruction manual and follow the manufacturer's recommendations for safe use and operation of the pressure washer. Usar una lavadora a presión puede ser peligroso si no se toman las precauciones de seguridad adecuadas. Aquí hay algunos ejemplos de formas tontas en que alguien podría lastimarse mientras usa una lavadora a presión. 1. Apuntar la boquilla hacia alguien. El torrente de agua a alta presión puede causar lesiones graves o incluso la muerte si golpea a alguien en la cara o el pecho. 2. No usar la protección adecuada para los ojos y los oídos. El caudal de agua a alta presión puede dañar los ojos y los oídos si no se usa la protección adecuada. 3. No asegurar correctamente la manguera. Si la manguera no está bien asegurada, puede girar y causar lesiones a la persona que usa la lavadora a presión o a otras personas cercanas. 4. Uso de una lavadora a presión sobre una superficie inestable. Si la persona que usa la lavadora a presión está parada sobre una superficie inestable, podría resbalar o caer y causar lesiones. 5. Mantenimiento inadecuado de la hidrolavadora. Si la hidrolavadora no recibe el mantenimiento adecuado, podría funcionar mal y causar lesiones. 6. Usar lavadora a presión en equipos eléctricos o cerca de fuentes eléctricas sin asegurarse de que todo esté correctamente conectado a tierra y aislado. 7. Usar la lavadora a presión para productos químicos de limpieza o líquidos inflamables que pueden causar una explosión o riesgo de incendio. 8. Reabastecer el motor de gasolina mientras el motor aún está funcionando, lo que puede provocar un incendio repentino. 9. Tocar accidentalmente el silenciador durante el funcionamiento o mientras el motor aún está caliente puede quemar los servidores. 10. Realización de una reparación de la tubería de la bomba utilizando accesorios de tubería de baja presión. 11. El uso de zapatos abiertos o chancletas puede hacer que el operador sea propenso a resbalarse y caerse. La alta presión nunca debe entrar en contacto con ninguna parte del cuerpo o piel expuesta. Se recomiendan botas de trabajo antideslizantes. Es importante leer siempre el manual de instrucciones y seguir las recomendaciones del fabricante.